Canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. El canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. Zambita del 25. Museo del Área Fundacional, Plaza Pedro del Castillo, Ciudad de Mendoza. Y aquí estamos, en este 25 de mayo del 2020, a 210 años de que empezamos a dar este primer paso hacia la libertad, de esta revolución de mayo como conocemos todos. En un contexto distinto, cada uno desde sus casas, seguramente acompañándonos a lo largo y a lo ancho de todo Mendoza. Y aquí estamos junto con Ezequiel Nacevich. ¿Cómo estás, Exe? Anita, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, compartir transmisiones con vos. Y esta tan especial y tan importante, ¿no? Porque es una fecha realmente importante en nuestra historia y, como bien marcaste, por primera vez en este contexto tan pero tan particular, en donde de a poco este fin de semana las familias se han ido uniendo, pero claro, para aprovechar este feriado y juntarse no solamente con la familia, sino también una cita con nuestra historia, ¿no? Este 25 de mayo, en donde muchos habrán ya, por ejemplo, dejado en remojo ayer el trigo, por ejemplo. Claro, ¿por qué no? ¿No? Para empezar, ¿no? Con esta comida que tanto nos gusta, que tanto queremos, que no podemos dejar justamente de disfrutar en este fin de semana largo. Yo ya comí ayer locro, espero comer de nuevo hoy al mediodía. Bueno, empanadas también que no pueden faltar, claro. Algún asado. Seguramente todo estará presente en la mesa de todos los mendocinos y de los argentinos en esta oportunidad, como decía Sexe, pudiéndonos reunir por ahí con los que más queremos, con distancia, por supuesto, cuidándonos, pero bueno, sintiéndonos argentinos, por supuesto, como tiene que ser en esta fecha. Con los pastelitos, me anoto yo. Bueno, muy bien. De los dulces, ¿sí? Sí. De membrillo. Los veo con de dulce de leche, no. Para mí el pastelito va de membrillo. Bien, al original y tradicional. Así es, así es. Le contamos a la gente que estamos, además, en una transmisión muy, pero muy federal, como es nuestro canal en general, pero... a partir de esta iniciativa del gobierno de la provincia de Mendoza, es que estamos saliendo en Facebook de Cultura Mendoza, en Mendoza Gobierno también por Facebook, obviamente en la televisión pública, en Canal Acequia y por la plataforma mendozaencasa.com. Y queremos saludar a todos los mendocinos que nos están acompañando, porque Acequia también se ve en cada rincón de Mendoza y es por esto que estamos, y ustedes nos pueden ver, a través del canal 29.1 en la TDA, en la televisión digital abierta, pueden hacerlo en 11 de Supercanal, en 25 de Supercanal Digital, y si nos vamos para el Valle de Uco, nos están viendo a través de CTC, MMDS, Canal 1, Cable Analógico, Canal 7 Digital y Canal 111. En el caso del sur, en San Rafael, nos ven a través de CTC, Cable Analógico, Canal 76 Digital y Canal 126. Y por último, en Malargüe, gracias por acompañarnos desde el canal CTC, Cable Analógico, Canal 9 y Digital y Canal 10. También estamos en Canal 7 Mendoza, Canal 9 Televida y Señal U. Son todas las señales televisivas que van tomando esta transmisión, porque en definitiva es la manera que tenemos de celebrar este 25 de mayo. Obviamente que habitualmente en esta fecha ocurría el toque de Diana, ocurre lo que los gobiernos de turno van organizando. Seguramente tendremos que esperar un año más, seguramente el 25 de mayo de 2021 ya podremos celebrarlo como se debe, si la baja en los casos y demás de coronavirus sigue en nuestra provincia, pero bueno, en este caso tenemos que adaptarnos y hemos propuesto
una transmisión muy federal, porque además tenemos contenidos de todos los departamentos, de los 18, para compartir con ustedes. Bueno, exactamente. Créannos que se van a sentir identificados a lo largo de toda esta transmisión, porque vamos a estar repasando distintos aspectos de la provincia de Mendoza. Nos han enviado material colegas nuestros, nos han mandado material músicos, bailarines, artistas de cada uno de los lugares de Mendoza. Así que van a ver reflejados los paisajes, van a reconocer justamente a su gente y van a poder disfrutar, claro, de esta transmisión. Vamos a hablar de la historia, por supuesto, por qué estamos aquí, cómo se vivía este 25 de mayo hace 200 años atrás, 210 años en este caso. Bueno, será un poco de la propuesta en el cual vamos a estar recorriendo esta provincia de Mendoza. Y además se van a poder ver ustedes, porque sabemos que han podido participar a través de la foto celeste y blanco justamente.com, subiendo allí sus fotos que de alguna manera representan este momento tan histórico, ¿no, Exe? Realmente una iniciativa que me encantó y que sí, mucha gente lo fue compartiendo, fue cumpliendo. De hecho, recién repasábamos algunas imágenes. Allí está, más de uno se ve identificado. Genera cierta sensación, ¿no?, y alegría verse en la televisión, sobre todo en familia, como vemos allí, ya con las familias que pudieron juntarse, como decíamos, durante este fin de semana. Y lo han hecho todos con tu foto celesteyblanca.com. Allí es en donde se podía subir esta fotografía. Pueden seguir haciéndolo, no solamente embanderando la casa, literal, con una bandera en el frente y en la fachada de sus hogares, sino también identificándose cada uno, ¿no?, pintándose celeste y blanco, obviamente con una escarapela, con lo que puede ser la ropa identificada con celeste y blanco. Bueno, todo lo que tenga que ver con esta fecha patria para todos los argentinos se comparte en esta foto, como estamos viendo, y ustedes pueden seguir haciéndolo, insistimos, con tu foto celeste y blanca. Además, obviamente, por redes sociales estamos, ¿no?, con el hashtag Mi Corazón Celeste y Blanco, que es el nombre que hemos dado también a esta transmisión. Bueno, es muy lindo, sin lugar a dudas, poder ver, bueno, vemos muchos niños, seguramente no son fotos de ahora, muchos son de actos, otros que, bueno, han producido las fotos en sus casas con sus familias. Bueno, sin lugar a dudas, un momento por demás emotivo que ustedes pueden continuar viviendo, porque seguramente muchos hoy también harán eso. Vamos a agradecer también al Canal 4 de San Rafael y también a TV Coga del Departamento de General Alvear, que también estamos saliendo allí y están tomando justamente esta transmisión histórica que estamos viviendo. Bueno, ¿y te parece que nos quedemos por allí, por el sur? Me parece una excelente idea, con propuestas además muy características, como dijiste, pero por ahí de las más pintorescas, las que tiene para ofrecer el sur por su producción caprina, justamente, ¿no? Sí, exactamente, porque vamos a compartir justamente cómo se hace un chivo, bueno, un típico chivo malargüino, pero además vamos a compartir música y bailarines también del Departamento de General Alvear y del Departamento de San Rafael. Empieza esta recorrida por todo Mendoza. Empezamos en el sur y compartimos con ustedes un poco de lo que tienen para ofrecernos. En el marco de las actividades propuestas para este 25 de mayo, nos encontramos acá, en Malargüe, la ciudad más austral de la provincia de Mendoza, enclavada geográficamente al pie de la majestuosa cordillera de los Andes. Participando de esta iniciativa propuesta por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, junto a los departamentos de San Rafael y General Alvear. Hoy, abocados específicamente a la parte gastronómica, presentando un producto típico de nuestra región. Un producto insignia, nuestro estandarte gastronómico, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando del chivito malargüino, en esta oportunidad asado a las llamas. Por quien seguramente se llevará todos los aplausos hoy, el asador
Claudio Espinosa, acompañado por otro gran trabajador gastronómico de nuestro departamento, como lo es el chef Martín Soria, quien será el responsable de la guarnición y el postre. ¿De qué se trata? La guarnición: papa rosti con vegetales salteados y un puré de ajo braseado con miel. El postre: membrillos a la plancha con frutos rojos y crema helada. La música, la danza, la gastronomía, una combinación perfecta para esta fiesta. En esta oportunidad, una pareja del ballet folclórico de General Alvear, integrado por Celeste Cabrera y Elio Coronel, bailarán una zamba, interpretada por la cantante sanrafaelina Melisa Escoriza, Zamba de Amor en Bueno.
General Alvear, la tierra de los rincones que enamoran. San Rafael, el corazón de Mendoza y Malargüe, la puerta sur a la Patagonia Argentina, unidos a pesar de la distancia, festejando este 25 de mayo. Salud y que viva la patria. Bueno, salud, por supuesto, para todos ustedes que están desde el sur. Salud para todos los que nos están acompañando. Hoy habrá muchos brindis en las casas de los mendocinos para celebrar este 25 de mayo. Bueno, lo veíamos allí, a todos los artistas con los protocolos, a los cocineros con los protocolos, con el tapabocas, con la distancia, siempre que se pueda, manteniendo esta situación que estamos viviendo, por supuesto, en todo el mundo. Y decíamos que íbamos a hablar de la historia, y para eso ya estamos aquí con este historiador que nos está acompañando, con Adolfo Cueto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días en este Día de la Patria y con este hermoso sol, ¿no? Bueno, no podíamos pedir más, ¿no? Para este gran día. Bueno, en un lugar emblemático para la provincia de Mendoza, para la historia justamente de nuestra provincia, esta Plaza Pedro del Castillo, este Museo del Área Fundacional, ¿qué pasaba por acá el 25 de mayo de 1810? A ver, en principio, a mis espaldas se encuentra el Área Fundacional o el Museo, que justamente es una estructura que cobija los cimientos del Cabildo, que sabemos que se empezó a construir hacia 1749, un edificio nuevo, y que fue el edificio del Cabildo en 1810 que estaba en Mendoza. En realidad, Mendoza recibe la noticia del 25 de mayo después del 13 de junio como fecha oficial. ¿Por qué? Manuel Corvalán ya había llegado a Mendoza el 6 de junio y había venido con la información, pero evidentemente la información a Faustín Anzay, que era el subdelegado a autoridad española en Mendoza, no le gustó demasiado saber de lo que estaba pasando, y entonces frente a esta duda guarda la información hasta tener la información oficial. La información oficial llega y entonces ya no hay más remedio. El 16 de junio Mendoza conoce lo que ha sucedido en Buenos Aires, que es la conformación de la primera Junta de Gobierno. Bueno, y constantemente, desde que somos chicos, en actos en la escuela, estudiamos el 25 de mayo, representamos lo que sucedía allí, hablamos de días lluviosos, de las escarapelas, de French y Beruti. ¿Qué pasó acá en Mendoza? Está en junio, ¿no? Unos días después, pero digo, ¿qué se recuerda o qué se ha podido recopilar justamente? ¿Hay postales que sucedieron en este lugar en marco a eso? Yo, si me permitiste, marcaría dos cosas que para mí son muy emblemáticas en este tema. Uno es el carácter dubitativo que tuvo la sociedad de Mendoza, y cuando hablo de sociedad de Mendoza hablo de la élite de gobierno, porque en ese momento no podemos hablar de pueblo con el concepto que hoy tratamos de pueblo. Quienes tenían derecho en ese entonces era una minoría que no superaba por ahí el 10% de la población. Recuerden ustedes que no había poder de sufragio en ese entonces. Mendoza dependía en ese momento de la intendencia de Córdoba del Tucumán. Y Mendoza siempre había sido capital del corregimiento durante casi 200 años. Anhelaba volver a ser capital. Entonces, frente a la situación de lo que estaba pasando en Buenos Aires, entró en la duda si acatar lo que le decía Buenos Aires, que era acatar la Junta de Buenos Aires, o responder realmente y subordinarse a la autoridad de Córdoba, quien le había desconocido y había desconocido lo sucedido en Buenos Aires. Esa acción dubitativa en realidad va a terminar el 1 de julio cuando Bautista Morón llegue a Mendoza con las fuerzas de Buenos Aires y Mendoza abrace la causa de la revolución, pero en realidad
por una cuestión de fuerza. Uh-huh. Bueno, ¿y qué empieza allí a gestarse? ¿Qué es lo que empieza a suceder en Mendoza? En realidad, Mendoza va a acompañar a todo este proceso en lo mismo que lo está pasando en el resto del Río de la Plata. ¿Por qué digo esto? Porque Mendoza en realidad anhelaba un gobierno propio y sin embargo va a tener que someterse a la autoridad enviada, que es un teniente de gobernador desde Buenos Aires. Es decir, Mendoza, como el resto de las ciudades que anhelaban autonomía por aquella lógica de los cabildos coloniales, no tiene más remedio que someterse al gobierno de Buenos Aires. Vamos a tener el devenir, ¿cierto?, que va a terminar allí por el 9 de julio de 1816 con la declaración de la independencia, que también en esta plaza y en este lugar, San Martín va a lograr que el 8 de agosto se jure en Mendoza la independencia. Es decir, estamos en un lugar realmente muy emblemático, en esta Plaza Pedro del Castillo, Plaza Central, como se la conocía, o Plaza Principal, luego Plaza de la Independencia. Es decir, realmente creo que estamos en un lugar muy emblemático para festejar este 25 de mayo. Bueno, y tenemos constantemente la imagen, por supuesto, del Cabildo de Buenos Aires. Es como lo que siempre se representa, bueno, un Cabildo que ha ido cambiando. ¿Cómo era acá, no? ¿Cómo uno puede imaginarse que era un Cabildo? ¿Se parece a lo que vemos justamente en las imágenes siempre de Buenos Aires? ¿Era distinto? El Cabildo es una autoridad de origen español medieval que puede sintetizarse diciendo que era el gobierno de la ciudad. Ese cabildo, en 1810, estaba constituido por 6 personas, de las cuales uno era de origen peninsular. Uh-huh. Los otros 5 eran criollos. Esto ya nos está diciendo que, en realidad, aquello de la Revolución de Mayo como un golpe al poder español y, el levantamiento de los criollos no es tal o no es tanto, porque en realidad los criollos, es decir, lo que se conocían como españoles americanos, hijos de españoles peninsulares, eran quienes estaban gobernando o quienes estaban ocupando las instituciones que gobernaban la provincia. En ese caso, en Mendoza podemos hablar de aproximadamente unas 20 familias que se constituían en lo que un historiador como Adrián Ruiz habla de las casas reinantes en Cuyo. Esto ya nos da una sintomología de que en realidad estamos hablando de autoridades centrales, una verdadera oligarquía, una oligarquía comercial, industrial y terrateniente que representaba el 10% de la población. Por aquel entonces, Mendoza tiene unos 13.500 habitantes, de los cuales solamente el 1% es español y el 10% son parte de esta sociedad que gobierna la provincia. Pero lo más curioso también es que el 60% de la población es blanca, negra, mestiza y mulata. Uh-huh. Y el resto es blanco. Con lo cual también empezamos a ver que la Revolución de Mayo, tanto en Buenos Aires, en todo el Río de la Plata y también en Mendoza, es una revolución institucional, es una revolución ideológica y una revolución política. Pero no fue una revolución social ni económica. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, cuando uno observa la documentación, se da cuenta que la estructura social y económica de Mendoza continúa con la misma lógica del poder español. Entonces, no hay un cambio de tierra o de una igualdad en la población. Bueno, ¿y cómo eran las costumbres, no? A partir de esto que usted está manifestando, bueno, un poco describir, ¿no? ¿Cómo eran las costumbres en esa época? A ver si nos sentimos un poco representados con lo que pasaba hace 210 años. Recién te escuchaba hablar del locro. Uh-huh. El locro es una comida de origen prehispánico. Sí. Donde básicamente lo que primaba era la papa, el maíz, ¿cierto? Y el zapallo. Particularmente a la llegada de los españoles y de los europeos, se le fueron incorporando otros elementos como fue el trigo, como es la carne, como es el chorizo, la carne de cerdo, la carne de vaca. Y hoy constituye una comida realmente muy general para esta época y nos recuerda una de las comidas más tradicionales de estos tiempos. La sociedad se divertía con los juegos de bolas, con los juegos sobre todo a caballo, como podía ser la sortija, como podían ser, cierto, las carreras cuadreras, como conocemos. Pero, lógicamente, está muy, muy, muy distinto a cómo hoy nuestra sociedad se divierte.
Además, la diversión era para pocos. ¿Por qué? Porque la diversión siempre llevaba a una suerte de descontrol y este descontrol era muy mal visto por la sociedad y sobre todo por las autoridades. Bien, perfecto. Bueno, hay cosas que continúan, otras que no. Por suerte seguimos teniendo el locro que espero que todos hoy podamos disfrutar. Muchas gracias, Adolfo, por haber estado acá. Por favor, a ustedes, bueno, y un feliz Día de la Patria, ¿sí? Bueno, igualmente, feliz Día de la Patria, por supuesto, para todos los que están del otro lado acompañándonos. Estamos desde la Plaza Pedro del Castillo, el Museo del Área Fundacional, estamos transmitiendo para todo Mendoza, compartiendo estos 210 años de la Revolución. Y ahora vamos a ir con nuestro compañero Ezequiel, que está justamente adentro del Museo. Exe, con vos. ¿Qué tal, Anita? Bueno, estamos dentro del Museo del Área Fundacional, realmente respirando nuestra historia, que va incluso mucho más atrás de lo que fueron aquellos días de mayo de 1810. Estamos en el sector de la arqueología de la muerte para entender la vida. Realmente muy interesante. Después seguramente quedará tiempo para explicar y conocer un poco de qué se trata, que no se lo pierdan los mendocinos definitivamente. Pero si te parece, vamos a continuar con este recorrido federal que estamos proponiendo en esta transmisión, Mi Corazón Celeste y Blanco. Nos vamos a ir hacia el este, vamos a compartir material desde La Paz, Santa Rosa y Rivadavia. Atención, porque nos vamos a meter ya en estas comidas típicas que recién hablabas con Adolfo Cueto, el locro criollo en este caso y su particular característica, y también vamos a compartir parte de la música y de la danza de estas zonas con un clásico interpretado que tiene que ver con Luna Cautiva, el clásico de los chalchaleros, pero que en este caso por artistas locales también hacen una interpretación muy pero muy interesante. Compartimos entonces cómo se vive el 25 de mayo, actividades típicas de nuestro país en el este mendocino. Que ya estuvo blando un poco el maíz y todo, y el poroto, al poroto le tiré el agua, porque es muy fuerte el agua. Entonces le tiré el agua y lo puse aquí a hervir. Una vez que se ablandó, lo uní, el poroto con el maíz. Una vez que uní el poroto con el maíz, lo dejé que hirviera un rato. Le agregué todo lo que es carne, la carne de chancho, aquí se le puede echar cuerito, se le puede echar patitas de chancho, hueso subuco, que es lo que tiene ahora. Y bueno, y el zapallo. El zapallo se le echa porque esto tiene que, medio como que se tiene que moler el zapallo, porque el locro viene siendo medio amarillento. Entonces, y todo esto se hace así, se muele, se va revolviendo y se va... Bueno, de ahí se hace lo que es la fritura. Eso lo vamos a poner ahora. Cebolla, cebollita bien quitadita, que quede bien cristalina. Y también tengo la panceta, toda cortadita, chiquita. Entonces, yo acá hago un derivado, dijo la cara, un poquito de pimienta, un poquito de aquí también, y ahí le echo un poquito de aquí. Agradezco por haber venido a mi casa, les agradezco por haberme pedido esto, que para mí es un gran gusto y un gran honor servirles. Me pidieron que hiciera un locro y yo lo hice al estilo, a la usanza campera. Desearles feliz 25 de mayo a todo el pueblo argentino,
porque soy bien argentina, gracias a Dios. Y feliz Día de la Plata. Desde el departamento de Rivadavia, junto a todos los vecinos del departamento de La Paz y Santa Rosa, nos sumamos a esta iniciativa para conmemorar este día tan especial para los argentinos. ¡Viva la patria! De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luz que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Thank you.
Seguimos disfrutando de esta transmisión Mi Corazón Celeste y Blanco desde la casa de cada uno de los mendocinos que nos están viendo en cada rincón de la provincia. Y ustedes vieron, nos metemos en la casa de ustedes también para ver cómo se prepara un locro, alguna comida típica. Nos metemos en el arte de los bailarines, de los músicos. Aquí están todos representados, por supuesto, para que nos podamos ver, para que nos podamos sentir, para que a pesar de la distancia y de este momento histórico distinto que estamos viviendo, bueno, nos podamos seguir sintiendo argentinos y podamos seguir disfrutando de esta fecha tan especial para todos. Y vamos a seguir justamente en este recorrido, vamos a seguir en el este de la provincia, en esta oportunidad para disfrutar lo que tienen para ofrecernos. Maipú, Junín y San Martín. Nuevamente vamos a ver cocina, nuevamente vamos a ver músicos y atención porque se viene Tonada, Cueca y Gato. Acá en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, un ícono para nuestro departamento de Maipú y para toda la provincia, compartiendo en esta semana de mayo una de las grandes tradiciones que tiene nuestra cultura, como es la gastronómica. Así que gracias, Claudio, por participar. Contanos un poco con qué nos va a deleitar. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias al director de Cultura de la Municipalidad de Maipú por invitarnos. Hoy día vamos a hacer a la parrilla unos pastelitos fritos, asado y unas brochettes hechas a la plancheta, para que es algo que conmemore la comida a la fecha del 25 de mayo, que bueno, que estamos viviendo en estos días. Gracias. En esta fecha tan especial, tres departamentos vecinos nos unimos en un gran abrazo. Junín, San Martín y Maipú, brindamos por un día bien argentino. Hicemos nuestra bandera y en este 25 de mayo, ¡que viva la patria! ¡Viva! Todos los presentes vivan cantarle tonadas quiero. Todos los presentes vivan cantarle tonadas quiero. Y en el día de la patria hoy les canta un viñatero, y en el día de la patria hoy les canta un viñatero. Cueca cuyana. Thank you.
Salí a caminar en mi viña después de haber cosechado. Salí a caminar en mi viña después de haber cosechado. Y cubierta por las hojas y que uva había quedado. Y cubierta por las hojas y que uva había quedado. Se encerró algunos racimos, yo vi entre las hileras y por ahí cuando había una sementera, y por ahí de vez en cuando había una sementera. Un día muy tempranito yo me prendí a merescar, hay que hacer un vino nuevo, el viejo está. Que vengan las serenatas, ya tengo con qué pagar. Segunda. Hecho de estirpe bien noble, un vinito de melesca, hecho de estirpe bien noble, tómeselo de a poquito, para que al final le sobre, tómeselo de a poquito, para que al final le sobre, viera que vino compadre. Salió de aquella melesca, fermentado con ollejos, adentro de una careca, fermentado con ollejos, adentro de una caneca. Un día muy tempranito, yo me prendí a melescar, hay que hacer un vino nuevo, el viejo está al que vengan las serenatas, ya tengo con qué pagar. No hay cueca sin gato. Mendoza, quiero cantarte, un inde mi Mendoza, quiero cantarte, aunque me encuentre lejos, no he de olvidarte, pues tomo mi guitarra y a recordarte. Pedazo de mi tierra que tanto quiero, entre el viejo retamo y el mundo nuevo. Otra más. Vuelve la paisanada desde las viñas, vuelve la paisanada desde las viñas, parpadean las luces allá en la villa, es la noche cuyana que se aproxima. En el corral descansa la caballada, en los fogones criollos, cueca y tonada.
Vamos a poner una pausa a este repaso federal que estamos haciendo por Mendoza con distintos contenidos, pero ya vamos a estar de vuelta con Mi Corazón Celeste y Blanco. Quédate con nosotros. Seguimos en Mi Corazón Celeste y Blanco, seguimos desde la Plaza Pedro del Castillo, desde las inmediaciones del Museo del Área Fundacional, en este lugar histórico para todos los mendocinos, acompañándolos en un día histórico y por supuesto recorriendo cada uno de los departamentos con esta propuesta que estamos realizando. Gracias a todos los que se suman, a los que nos están acompañando, los que están justamente en su casa, seguramente en un preparativo de un almuerzo para disfrutar de este feriado. Como siempre, cuidémonos, por supuesto, tratemos de mantener las distancias,
cuidemos a aquellos que son quizás un poco más grandes y necesitan justamente, porque son grupo de riesgo, bueno, cuidémoslos a todos y aprovechemos esta posibilidad que hemos podido obtener los mendocinos con estas visitas familiares hasta 10 personas justamente en el marco de este contexto tan particular que estamos viviendo todos los argentinos. Y justamente es por esto que estamos realizando esta transmisión. Es un día muy especial en el cual no van a ver los típicos actos, los típicos grandes locros, no vamos a poder ver tal vez a los bailarines o a los músicos en vivo, y es por esto que queremos mostrarles a ustedes qué propuesta tiene cada uno de los departamentos para acompañarlos justamente en este 25 de mayo. Un dato para sumar también en el marco de esta pandemia del coronavirus es que los mendocinos que se encuentran repatriados en los hoteles de aquí de la provincia de Mendoza, bueno, van a estar comiendo también hoy y recibiendo comida patria, y además van a estar recibiendo a lo largo de toda esta semana un libro mendocino justamente para que la espera y la vuelta a su hogar sea un poco más amena, pero además también para que en el día de hoy puedan disfrutar justamente de lo que significa ser argentinos a través de las comidas y de las propuestas gastronómicas. Nos pueden seguir, por supuesto, a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través de Mendoza Gobierno, a través de Cultura Mendoza, a través de Acequia, a través de Mendoza en Casa. Gracias a todos los que se están sumando, son un montón de mendocinos los que nos están acompañando en esta oportunidad y queremos de verdad agradecerles por estar allí, por decir presentes, por dejarnos entrar en sus casas en este día patrio. Estamos, como decíamos, en el Museo Agrario Fundacional, un lugar lleno de historia, y estoy con mi compañero Ezequiel, que justamente está dentro del museo. Exe, todos los recuerdos de cuando era chica y venía justamente al museo. He venido después de grande, pero sin lugar a dudas es un lugar tan particular, tan histórico, y que nos permite aprender un montón. Sí, totalmente, Anita. Estamos dentro del Museo del Área Fundacional. Concretamente, estamos en un área realmente muy particular, donde se respira historia definitivamente, como en todo el museo. Pero como verás a mis espaldas, si echamos a volar un poco la imaginación, definitivamente nos podemos trasladar 200, 210, 230 años hacia atrás. Lo que tenemos es la fachada de una típica casa colonial, ¿sí? Así lucía en aquel momento. Incluso también vemos lo que puede ser la representación en escala quizá, pero bueno, en definitiva son los criollos que en aquella época frecuentaban nuestra zona y este lugar concretamente de nuestra provincia, donde bien marcaste, Anita, muchos años atrás, en 1561, había sido fundada justamente en este lugar la ciudad de Mendoza. De hecho, también aquí podemos ver, es el momento de pisar, de hecho, porque está representada en el suelo, una copia del acta fundacional de Mendoza, lo que no es poco. Definitivamente, bueno, como vemos en pantalla también, aquella sociedad disgregada está representada en estos cubos, separada, ¿no?, entre lo que eran los criollos y los españoles colonizadores. Bueno, muy pero muy interesante el Museo del Área Fundacional, y acá nos damos el lujo de conocerlo un poco. Vamos a seguir de todas maneras compartiendo con ustedes material que llega desde distintas partes de nuestra provincia, concretamente desde el Valle de Uco. A continuación, atención, porque llega una receta clásica del locro desde San Carlos, que la pueden aplicar seguramente si están en el momento de cocinar, de condimentar un locro. Bueno, pueden ahora también robarse alguna idea desde allí. Y también una danza muy, pero muy interesante, porque es a los pies del museo, perdón, del monumento del Retorno a la Patria, ese que está en el Manzano Histórico y que tiene como único monumento en el país a San Martín, representado como arriero, en lo que significaba la vuelta por el paso del Portillo. Compartimos a continuación cómo se vive este 25 de mayo, prácticas características de nuestro país, pero desde el Valle de Uco.
casa vamos a cocinar un locro criollo. Los ingredientes son en vegetales, cebolla, ajo, zapallo, choclo. Y después en carnes tenemos costilla de cerdo, choricito, carne y una pancetita y un cuerito, cuerito de cerdo. Tengo cosas fundamentales en esta sección. Una, la primera parte, que es esto, que es el sofrito. Y la segunda es el tiempo. Pero si le das tiempo y no le das el sabor y le prestas atención a lo que hay que hacer acá, el sabor lo saca de acá. El sabor principal sale acá. Y después el tiempo. El tiempo le da la concentración, le da la terneza, le da... Asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Viva la patria, se oye y el clamoreo. Hace
entrar en la sangre cierto hormigueo. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. Viva la patria, se oye y el clamoreo. Libre los pueblos americanos. Este es el locro criollo que hemos estado haciendo durante toda la tarde y nada mejor que para degustarlo con un vinito acá en el Valle de Uco. Los esperamos muy pronto. Blanco es la propuesta que estamos compartiendo con todos los mendocinos que están en sus casas. Bueno, ¿cuántos estarán descorchando ya un vino, un Malbec mendocino? Bueno, ¿por qué no también otro varietal? Claro que está permitido, descorchando para celebrar esta fecha patria, descorchando para celebrar en familia, para brindar en este fin de semana en el que volvieron los brindis, ¿no? En el que volvieron esta posibilidad de acercarnos y de estar juntos con los que más queremos después de tanto esperar. Seamos responsables, cuidémonos, porque de eso depende, por supuesto, que podamos seguir haciéndolo el fin de semana que viene y así mientras todo vaya encaminado. Nosotros estamos celebrando estos 210 años de la revolución y nos están viendo desde toda la provincia. Queremos contarles que, por ejemplo, a través de Canal Acequia nos pueden ver en el canal 29 de la televisión digital de la TDA, como todos la conocemos, en 11 de Supercanal y en 25 de Supercanal Digital. Pero además salimos en el Valle de Uco a través de CTC-MMEDS, Canal 1, Cable Analógico, Canal 7 Digital y Canal 111. En San Rafael nos pueden ver a través de CTC Cable Analógico, Canal 76 Digital y Canal 126. Y en Malargüe a través de Cable Analógico, Canal 9 y Digital, Canal 10, CTC, también Canal 4 de San Rafael y TV Coa de General Alvear. Son todos los que repiten justamente lo que está sucediendo, pero por supuesto también lo pueden hacer a través de Canal 9, a través de Canal 7, a través de Señal U. A todos, muchísimas gracias por sumarse justamente a esta iniciativa. A todos los que compartieron su foto, bueno, los invitamos a que lo sigan haciendo. Queremos que nos muestren cómo están viviendo este 25 de mayo, cómo están celebrando. Queremos ver cómo pusieron sus banderas, cómo se pusieron las escarapelas, muy cerca del corazón, por supuesto, en este día para sentirnos bien argentinos. Bueno, y también seguimos, por supuesto, con Exequiel, que se encuentra dentro del Museo del Área Fundacional Exe, porque además nos pueden ver y escuchar por otros lados. Sí, claro, también, Anita, estamos en radiomz.org. Online, www.radiomz.online, y atención porque son más de 13.000 las personas que nos siguen por la plataforma Mendoza en Casa. Realmente es mucha la gente que se ha prendido a esta transmisión y, como bien marcabas, estamos en la Plaza Pedro del Castillo, en el Museo del Área Fundacional y aquí dentro a su vez en un sector que está dedicado al agua y a la importancia para la Fundación de Mendoza que ha tenido el sistema de acequias y toda la utilización que se ha hecho de este recurso hídrico, toda la logística que ya desde los huarpes comenzó a cranearse y que se fue mejorando totalmente con el correr de los años y las distintas generaciones que fueron pasando por nuestra provincia. Como ven a mis espaldas, una representación, una imagen típica del río que escurre a partir del deshielo, con una frase muy inspiradora de Armando Tejada Gómez, ni más ni menos, dedicada a toda la producción
que existe en nuestra provincia a partir del aprovechamiento del recurso hídrico y del agua. La importancia de esto es importante en nuestra sociedad y siempre también es importante marcarla como lo estamos haciendo ahora al estar aquí emplazados, ¿no? Mucha documentación, es realmente interesante también este sector dentro del Museo del Área Fundacional, un museo que, como marcábamos recién, Anita, muchos visitan, por ejemplo, en su época de escuela, ¿no? Sí, exactamente, es una visita que no puede faltar. Bueno, seguramente algunos mendocinos se estén topando tal vez por primera vez con lo que hay adentro de este museo. La invitación, por supuesto, no ahora, porque está claro que en este momento no se puede acceder por una cuestión lógica, pero que seguramente en algún momento va a volver a funcionar y los invitamos, por supuesto, a que vengan, a que sean parte. Vienen todos los turistas, a veces nos pasa eso, ¿no? Que muchas veces los turistas visitan esta zona, visitan las ruinas de San Francisco, visitan, les contamos a todos, aquí en la fuente principal que hay en la plaza, uno puede bajar y allí puede encontrar la fuente original justamente que existía aquí en este espacio tan histórico, y también se puede ver la presencia de cómo los huarpes fueron justamente haciendo lo propio aquí en Mendoza. Es muy rico poder acercarse aquí, poder visitarlo, y como decía por ahí, a veces los turistas llegan en estos bus turísticos o en algún city tour o en algún tour guiado, y muchas veces los mendocinos no sabemos de la riqueza que hay aquí, de lo que se puede disfrutar, de lo que podemos conocer, así que los invitamos a todos aquellos que, como decía Exe, tal vez lo hicieron en la época escolar y ahora son adultos, lo puedan volver a hacer. A las familias que traigan a sus hijos justamente y que seamos parte de la historia y de la cultura de todo lo que representa la provincia de Mendoza, tanto en este museo que tiene que ver con la historia, pero por supuesto con también otros espacios que hay y que tiene Mendoza para ofrecer en cuanto a la cultura y en cuanto a nuestra historia. La Casa de San Martín, recientemente iniciada, el Museo Fader justamente, que abrió sus puertas hace un tiempo. Bueno, todos los espacios que tiene la provincia de Mendoza para poder disfrutar, el Museo ECA, el Museo Cornelio Elio Moyano, bueno, por supuesto todos estos museos y estos espacios para el arte, para la historia, para la cultura que tiene la provincia de Mendoza y que sin lugar a dudas los mendocinos tenemos que ser parte justamente porque es la única manera de saber quiénes somos, ¿no? Bueno, conocer cómo fue nuestra historia y también quiénes queremos ser a partir justamente de lo que ha pasado aquí en la provincia, Exe. Totalmente, Anita, a 210 años del inicio de nuestra independencia, de esa primera junta que se formara en nuestro país, también es importante ir un poco más atrás y conocer justamente cómo fue formada, primero fundada ya en el año 1561, nuestra ciudad de Mendoza, y después obviamente cómo se fue aggiornando a lo que iba ocurriendo con el correr de los años y justamente, como decíamos, esa semana de mayo de 1810. Interesante repasarlo en todas esas propuestas culturales que vos misma, Anita, estás marcando. Pero en definitiva, esto del Museo del Área Fundacional es importante también destacarlo porque, como bien marcabas, mendocinos, que lo dejamos pasar por alto. Muchas veces es importante poner un freno en algún momento, tomarse algunos minutos y conocer un poco desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero en definitiva, estamos transitando esta transmisión. Recuerden que pueden enviar su foto todavía identificados con el color celeste y blanco. De hecho, es hashtag mi corazón celeste y blanco. Pueden enviar una foto porque, claro, lo más importante para que todos podamos verlo cuando transitamos nuestras calles es embanderar tu casa. De hecho, ese es el leitmotiv de nuestra iniciativa, pero más allá de esto, cualquier identificación con ese color, pintarse la cara, mostrar una escarapela, una vestimenta típica celeste y blanco, es suficiente para formar parte de los festejos del 25 de mayo que se están viviendo de una manera muy particular en torno a esta pandemia de coronavirus, Anita. Bueno, sin lugar a dudas, una costumbre muy linda que tenemos en toda la Argentina, y nosotros vamos a seguir repasando y recorriendo cada uno de los rincones de Mendoza. En este caso, nos vamos a dirigir a la zona norte y se van a ver reflejados los departamentos de Las Heras, de La Valle, de Guaymallén en esta propuesta de Mi Corazón Celeste y Blanco. Hola, buenos días. Soy Eduardo Toto Olmedo. Estamos en el departamento de La Valle, en Baquiano Restaurante Criollo. Hoy vamos a conmemorar el 25 de mayo, junto con Las Heras y Guaymallén. Y le vamos a preparar unas recetas de
locro criollo, unos pastelitos de carne y una sopa y pidas. Como les mencionaba, vamos a trabajar con la receta del locro. El locro, receta típica argentina, que podemos encontrar en todos los rincones de nuestro país, ¿sí? Viene de la palabra locro, que es una palabra quechua, ¿sí? Una receta prehispánica y preincaica, en donde los pueblos andinos trabajaban y siempre en el tema de la cocción y sus productos se basaban en una dieta rica en maíces, variedades de papa, zapallo, frijoles. A través de la colonización llegaron los españoles y ellos empezaron a traer productos como embutidos, chorizos, morcillas y algunos productos derivados del cerdo como orejas y cuero, de una receta muy clásica y medieval de la región de Burgos, que es la olla podrida. Ellos reversionaron esa receta del locro, creando lo que tenemos hoy, el locro. Y a su vez, con un conocido aderezo que se le agrega, es el kikirimichi, que es una palabra también quechua, que nosotros por ahí la podemos llegar a escuchar en el norte como grasita quemada o grasa colorada, en donde está hecha a base de aceite, ají, pimentón, un poco de sal y verdeo o cibulet en su defecto. Pero también se le puede agregar chorizo colorado y un poco de grasa de cerdo. Que tengan un feliz 25 de mayo. Brindemos por eso. Y que viva la patria. Muchas gracias. Alamedas de la vendimia, alumbrando
labriegos, plena y frutal inmensidad, sueño de sus labriegos, mientras el sonido de las guitarras desperezan cuecas en su alegría. Bueno, muy interesante la propuesta, me da ganas de cantar, me da ganas de bailar, me da ganas de comer también, obvio, ¿no? Con tanta receta gastronómica, pero si hablamos de bailar, vamos a referirnos a Picahuesos Malambo, realmente un grupo de bailarines, también de músicos que la rompen en lo que hacen. De hecho, en el último Pre-Cosquín, así fue como clasificaron y lograron en su categoría ser los mejores en este festival tan importante en Córdoba. Anita, realmente son uno de los máximos exponentes a nivel nacional y son mendocinos, incluso bien federales, porque hay representación de distintos departamentos dentro del grupo, ¿no? Con esta conformación de 8 malambistas y de 4 músicos, es que después de presentarse 4 años consecutivos, lograron justamente pasar esta final del Pre-Cosquín, iniciando su recorrido aquí en Mendoza, en lo que fue la sede en el departamento de Junín, y de allí se pasa a esta instancia nacional que finalmente les permitió la posibilidad de poder llegar justamente allí a presentarse al escenario Atahualpa Yupanqui, además en un año muy especial para Cosquín, con sus 60 años cumpliendo. Y bueno, y nos regalan esto, ¿no? Cada uno desde sus casas, justamente haciendo este malambo tan particular para todos. Para mí es uno de los momentos más emocionantes el malambo. Seguro no soy la única, ¿no? Sabemos que cuando suena la fiesta de la vendimia, por supuesto que es uno de los cuadros que no puede faltar, es cuando el público estalla en aplausos y se para y se pone de pie y ovaciona. Bueno, cuando uno lo ve también en otra instancia, quizás un poco más reducida, también emociona porque habla de la fuerza, porque habla justamente de las raíces, y ellos se presentaron justamente haciendo un homenaje al Ejército Libertador. Y esto fue lo que de alguna manera los hizo marcar la diferencia, ser distintos, ¿no? Cambiando tal vez esas vestimentas que suelen usar todo el tiempo justamente las personas, los bailarines de malambo, bueno, justamente para cambiar o para de alguna manera mostrar disfrazados o ataviados como granaderos, por qué no decirlo, bueno, como granaderos. Entonces fue que llegaron a que todo Mendoza y también, por supuesto, todo Córdoba y el país los ovacionara justamente con esta muestra que realizaron en el marco de la octava luna, como se denomina justamente allí, una de las noches del Cosquín. Bueno, el malambo, por supuesto, una danza que cada vez crece, que de alguna manera también en algunos aspectos se actualiza, que se fusiona, en donde las mujeres participan también desde hace mucho tiempo. No se trata solamente de una cuestión de hombres el malambo, y sin lugar a dudas Picahueso con esta expresión y esta muestra que además llegó desde distintos departamentos, un poco del este, de Maipú también, bueno, todos ellos entonces allí de alguna manera marcando un antecedente, sembrando, ¿no?, el talento que hay aquí en la provincia de Mendoza, y en esta oportunidad compartiendo con todos los mendocinos cómo hacen, ¿no?, en esta cuarentena a través de estos videos, y después, bueno, por supuesto, con toda la unión, bueno, allí disfrutando de este malambo de Picahuesos. ¿Cómo se ve usted, Ezequiel, en la Ceviche bailando el malambo? Realmente complicado en los actos escolares. A veces había algún número que tenía que ver con el malambo, sí. Y uno trataba de imitarlo y es muy difícil. Y sobre todo, por ejemplo, en este video que veíamos, más allá de la edición, hay una coordinación importante en cuanto a la coreografía, porque eran 8 cuadros, digamos, en la pantalla dividida, y todos realmente iban muy, pero muy al mismo ritmo y coordinados. Así que realmente las felicitaciones para Picahuesos Malambo, que no se quisieron perder participar de
este emotivo acto por los 210 años de la Revolución de Mayo. Exe, qué importante, de dos segundos, qué importante esto que dijiste, ¿no? En la escuela siempre, ¿no? Creo que todos tenemos recuerdos de nuestros pasos por la escuela, en donde, bueno, teníamos que tal vez en algún acto, era la forma de aproximarnos. Y quizás esta instancia es tan necesaria, porque en algunas casas a lo mejor se habla más, en otras se hablará menos, en algunas se practica o se baila, en otras no, en algunos, ¿por qué no? Siguieron ya de adultos, pero qué importante, ¿no? Que es esta instancia que tenemos justamente en este proceso de escuela, de escolarización, de acercarnos a nuestras raíces, que a veces es el único acercamiento que tenemos y otras veces nos puede marcar de por vida, ¿no? Totalmente, son parte de esas cosas de la escuela que uno en su momento no le gusta, es un poco reacio a participar. Y sin embargo, cuando pasan los años, uno admite que fue de lo más importante, de lo que más le quedó. En definitiva, es lo que uno recuerda, ¿no? Ese repaso que hace la escuela con los actos, con cada fecha patria de nuestra historia, ¿no? Lo que uno sabe o lo que aprende definitivamente tiene que ver con los conocimientos adquiridos en aquel momento, en la primaria o en la secundaria. Sí. Lo que decía Anita recién, muy cortito, es que todo este material está en mendozaencasa.com. Lo van a poder seguir disfrutando si lo quieren ver de vuelta. Bueno, todo va a quedar subido a esta plataforma. Bueno, y también Exe pensaba y reflexionaba cómo esta cuarentena, hablamos mucho de cómo nos cambia, ¿no? Bueno, hay cosas que quizás se van a demorar más en volver a la normalidad o a esta nueva normalidad, como se lo denomina. Hay cosas que nos va a costar que quizás vuelvan a funcionar un poco más, pero todo el tiempo estamos hablando respecto de cómo nos cambia a nosotros como personas en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a nuestras búsquedas y nuestros deseos. Quizás un cambio un poco más profundo. Bueno, ¿por qué no aprovechar también este momento que tal vez nos encuentra, a pesar de que en Mendoza tal vez hoy podamos reunirnos con nuestras familias? No todas las familias se van a poder reunir. Hay familias que quizás viven en departamentos que están alejados y no van a poder hacer este encuentro. Hay personas que justamente se tienen que seguir cuidando como todos, pero quizás un poco más por estar en el grupo de riesgo. Bueno, sin lugar a dudas, cómo aprovecharnos y por qué que esto nos cambie para que el próximo 25 de mayo o el próximo 9 de julio, por qué no, o cualquier otro día, nos podamos sentir un poco más cerca, ¿no? De todas estas cosas que hoy celebramos, que hoy recordamos y que quizás lo hacemos tal vez una sola vez al año. ¿Por qué no empezar a practicar malambo? ¿Por qué no empezar a saber cómo se baila una chacarera? ¿O por qué no disfrutar justamente de alguna samba? Bueno, sin lugar a dudas, estas son las cosas que tenemos que sacar de este momento tan difícil, tan distinto que estamos viviendo. Me parece que puede ser un buen comienzo para todos aquellos que no lo han hecho en otro oportunidad o que lo han dejado para más tarde. Totalmente, totalmente, Anita. Ese es el mensaje que también tenemos como objetivo transmitir aquí con Mi Corazón Celeste y Blanco. Déjame contarte que donde estoy ahora aquí dentro del Museo del Área Fundacional, estamos en un espacio, concretamente en el muro que está a mis espaldas, referido a la esquina que nosotros también podemos ver cada vez que pasamos por esta zona, que es en donde están las ruinas jesuitas de San Francisco, lo que quedó, por eso hablamos de ruinas, de aquel terremoto fatídico del año 1861 en Mendoza. También es un poco un momento para poner un freno y para respirar un poco de nuestra historia y lo que ocurrió, esa ciudad de Mendoza que tuvo que refundarse, que justamente estaba emplazada un poco más hacia el este y hacia el norte, y que finalmente se refundó en la zona donde actualmente está la ciudad de Mendoza, todo producto de aquel terremoto. Bueno, también es importante entonces admitir lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en nuestra historia no tan reciente, porque obviamente hablamos de 150 años hacia atrás, pero definitivamente tenemos que aprender para tener esa resiliencia, ¿no? Y esa capacidad de reformularse ante estas catástrofes. Bueno, importante entonces también este sector, que además tiene la particularidad de ser muy inclusivo, porque también todos los mensajes, las leyendas que acompañan a las fotografías se pueden entender en idioma braille, se puede leer de esta manera, así que también tiene esa característica de inclusivo. Bueno, muy bien, y por supuesto también esta transmisión es inclusiva, llevemos con lengua de señas cada uno para que desde su casa pueda disfrutarlo. Vamos a seguir recorriendo la provincia, lo último que nos queda para terminar de conocer costumbres de cada uno de los departamentos. Les recordamos que todo ha sido grabado conservando, por supuesto, la distancia, los protocolos que todos estamos aplicando y que ya conocemos. En este caso, la zona centro. Nos quedamos en Godoy Cruz, en Luján y en Capital.
día, hoy 25 de mayo, vamos a compartir una receta con los vecinos, vamos a hacer una receta tradicional que son pasteles de carne frito. ¿Sí? Vamos a arrancar con nuestra picadillo de carne, vamos a poner un chorrito de aceite, vamos a incorporar nuestra cebolla que ya está cortada en pluma y vamos a hacer que empiece a rehogar. Mientras vamos dejando la cebolla cristalina, vamos a arrancar con nuestra masa para las empanadas. Para hacer nuestra masa casera, lo primero que vamos a hacer es arrancar con harina. ¿Sí? Tengo un bowl con harina. Lo que voy a hacer, voy a poner sal y voy a poner materia grasa. Acá tengo 2 cucharadas de aceite. Y lo que voy a hacer es ir incorporando agua de a poquito, a medida que vaya necesitando. Una vez que tengo un bollo bien lisito, bien amasado, ¿qué voy a hacer? Tengo que dejarlo descansar reposando un ratito, unos 20 minutos, para que se termine de hidratar bien esta harina y podamos estirarla. Para seguir con nuestro picadillo de carne, en el medio de mi sartén voy a poner la carne molida. ¿Para qué? Para que se empiece a sellar y se empiece a dorar de a poquito. Este picadillo de carne no solo tiene carne y cebolla, sino que aparte le voy a dar un sabor un poquito más fuerte incorporándole cebolla de verdeo. Acá tenemos el picadillo, ya tenemos nuestra carne molida que se puso bien grisecita. Vamos a mezclar bien ahí y vamos a incorporar nuestra cebolla de verdeo que teníamos cortada para que vaya tomando sabor. Y este es el momento en el que le vamos a incorporar sabores. Vamos a poner pimentón para darle color. Este puede ser a gusto. Ají molido, una cucharadita porque si no va a picar demasiado. Y empezamos a dejar ahí que se vaya cocinando. Fuego mediano bajo para que no se queme. Y empiecen a tomar todos los sabores de este picadillo para poder armar nuestros pasteles. Una vez que tengo el picadillo frío, le voy a agregar huevo picadito. Mezclo bien y voy a pasar a armarlas. Para freír nuestros pastelitos tenemos grasa derretida. Largo un pedacito de masa de la que me haya sobrado y una vez que burbujé ya sé que esa temperatura está lista para freír. La burbujita para freír tiene que ser chiquita para que no me lo arrebate y me lo deje dorado por fuera y crudo por dentro la masa. Entonces, burbujita chiquita, si se empieza a levantar, apago el fuego y dejo que vaya friendo solo. Una vez que doraron, retiro sobre un papel absorbente y las tengo listas para consumir.
de afuera y desde la oscuridad. La vida es nada si no hay sueños y una luz en el final que alcanzar. Quiero saber qué hay en vos, que juntos vamos a soñar. Es el momento de creer. De mi corazón celeste y blanco, este especial creado para poder disfrutar y vivir estos 210 años desde la revolución de 1810. Y recién lo decíamos que nos habían estado acompañando para que fuera accesible desde lengua de señas, intérpretes de lengua de señas. Muchísimas gracias a Nicolás Reinaga y a Sandra Capdevila. Ellos dos son los que nos están acompañando justamente en toda esta transmisión. Bien, nos vamos a quedar compartiendo un material de una de las protagonistas de Mendoza en el último tiempo. Obviamente, hace algunos meses nomás fue la Fiesta Nacional de la Vendimia. Mayra Tous de Tupungato resultó la reina electa. Y sabemos que durante la cuarentena ha ido manifestando otros dotes y talentos que tiene, como por ejemplo el del canto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Mayra, la reina representante justamente del departamento de Tupungato, la reina de todos los mendocinos. Sí, totalmente. Que va a enviar un mensaje en torno a esta cuarentena y a esta pandemia que estamos viviendo por coronavirus desde su Tupungato natal, pero además cierra también mostrando un poco de sus habilidades para el canto a capela. Lo compartimos. ¿Cómo están? Soy Mayra, la Reina Nacional de la Vendimia, y hoy es un día de festejo. Estamos celebrando nuestro Día Patrio de una forma diferente, porque bueno, todavía estamos atravesando por este periodo de aislamiento y distanciamiento social en el que tenemos que cuidarnos y ser responsables para salir adelante. Me parece que una de las mejores formas de honrar a nuestro 25 de mayo es a través de la música, algo que me apasiona y me acompaña desde muy pequeña, así que quiero regalarles un pedacito de Sueño de Libertad, que es una samba, y dice así: Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad, que en este día de mayo tu sueño se haga verdad, que en este día de mayo tu sueño se haga verdad. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a celebrar este 25 de mayo desde nuestras casas, y además yo también me quise sumar a la propuesta Vestite de Celeste y Blanco, así que mira lo que hice. Thank you.
Bueno, obviamente también tiene el corazón celeste y blanco la Reina Nacional de la Vendimia. Se sumó con esas imágenes para tu foto celeste y blanca y participó como la gran mayoría de los mendocinos. Hemos estado viendo justamente las fotos que nos han llegado desde que arrancó esta iniciativa durante toda esta semana. Cada vez que abrimos y cerramos las distintas notas que hemos presentado, bueno, allí, si se buscan, están los mendocinos. Bueno, por supuesto, se ha visto reflejado cada uno de los mendocinos. Hemos recorrido toda la provincia. Hemos buscado acompañarlos a través de la televisión pública de Canal Acequia, pero también de todos aquellos que se sumaron durante esta transmisión para que podamos disfrutar, para que nos podamos sentir juntos a pesar de la distancia, como lo decíamos hace un rato. Y bueno, son 210 años desde esta revolución donde empezamos a saborear la libertad, donde la empezamos a imaginar, donde empezó a tomar forma. Sin lugar a dudas, no se podía pasar por alto y dejar como un día más, ¿no? Totalmente, totalmente. Como tampoco se puede pasar por alto un viva la patria, ¿no? Porque sí, en definitiva de esto se trata este 25 de mayo. Tampoco vamos a pasar por alto comerse un pastelito esta tarde, almorzar locro los que puedan. Muchos lo adelantaron, ¿no? Ya lo comieron el fin de semana, como bien dijiste. Sí. Y otro tipo de comidas típicas. Bueno, todo esto hay que aprovecharlo. Y bueno, lo decíamos recién, y un buen vino, ¿no? Para hacer un salud, para hacer un brindis, para aprovechar. Bueno, esta ha sido la propuesta que hemos establecido y que hemos compartido justamente con todos ustedes. Vamos llegando al final, Exe. Al final de esta transmisión ha sido un placer compartirla con todos ustedes, pero no termina acá porque cerramos quizá de la mejor manera con un regalo muy especial, ¿no? Sí, exactamente, porque vamos a escuchar para este cierre el himno nacional argentino, nada más y nada menos que a través justamente de Griselda López Alba, una gran soprano mendocina justamente que va a ser la que nos va a estar acompañando justamente ahora. Agradecemos al gobierno de Mendoza, esto ha sido una producción también junto con Canal Acequia, nuestra televisión pública. Ahora sí, los dejamos con el himno nacional argentino.
pasar, solo vos, Plaza de Mayo, no podrás olvidar. A través de los años, siempre fuiste un bastión, nuestro punto de unión.